Este tema es genial porque yo creo que la humanidad entera viene en búsqueda de ser feliz, ¿no? Entonces les voy a dar unos tips y no solamente desde una perspectiva científica, sino de mi propia vida, porque yo fui una persona muy infeliz. Ustedes conocen mi historia, yo usé drogas, alcohol por mucho tiempo, era muy depresivo, vivía muy infeliz, al extremo de que intenté suicidarme varias veces. Entonces yo sé lo que es el sufrimiento, yo sé lo que es vivir con padres disfuncionales, un padre alcohólico, una madre altamente neurótica, viví todo tipo de abuso, de carencias, no solamente emocionales, sino físicas. Entonces, un sufrimiento constante. Entonces, pues yo no quería, yo viniendo del desamor y con tantas heridas, pues yo le perdí el amor a la vida. Entonces, tuve que hacer ciertas cosas que son las que le voy a mencionar para encontrar esa felicidad que todos estamos buscando. Ahora que está lo de la clínica de rehabilitación, estos muchachos en adicción, quiero mencionarles que una de las razones por las cuales la gente busca salir de la realidad por medio de las adicciones, de cualquier adicción, no solamente de sustancias, sino de comportamiento, tiene que ver precisamente con la búsqueda de ese placer, la búsqueda de esa alegría, la búsqueda de esa dopamina, que son neurotransmisores que tienen que ver con el placer. Entonces, también los antidepresivos, los ansiolíticos, la farmacología, hay que tener muchísimo cuidado con las drogas, aunque sean recetadas. Te voy a decir por qué. Porque todos estos medicamentos de farmacología no solamente te ayudan a quitar los dolores, como los opios, como los ansiolíticos, como los antidepresivos, sino te dan cierto placer, generan dopamina. Otra cosa que hay que tener mucho cuidado es con la droga de la oxitocina, que tiene que ver con el amor, con lo sexual. Por eso hay tanta adicción al sexo hoy en día, porque causa mucho placer. El placer está ligado a la alegría, está ligado a la felicidad. Yo estaba buscando como una definición así para poder entender lo que es la felicidad, ¿no? Y encontré que lo más cerca a lo que es la felicidad vendría a ser el arte de amar. ¿Por qué? Porque cuando amamos, vamos a sentirnos felices. Pero un amor real, un amor genuino, no un amor por medio de drogas, ni alcohol, ni comportamientos que nos causan placer, sino sentir ese amor divino. Por eso yo les digo que para mí la felicidad es más espiritual, no solamente psicológica, sino espiritual. Ahora, cuando estamos sufriendo mentalmente, psicológicamente, es muy difícil ser felices, ¿no? Cuando estamos presos de cualquier persona, de cualquier circunstancia, de cualquier droga, entonces no vamos a tener libertad. Por lo tanto, vamos a ser esclavos y no vamos a estar felices. Entonces, el arte de amar nos lleva a la felicidad. La felicidad no es algo que sea constante. O sea, no es algo que tú digas, ay, soy feliz en cada instante, ¿no? Aunque sí se puede acercar mucho a lo que es el instante. En este momento, por ejemplo, en este momento que es lo único que existe, pues yo me siento feliz. Estoy tranquilo, no tengo hambre, no tengo sueño, no tengo cansancio, me siento relajado, he tenido un buen día, por lo tanto, estoy bien. Se puede decir que estoy feliz. Ahora mucha gente tal vez no está experimentando esa felicidad porque no tienen un buen trabajo, porque la sobrevivencia que tiene que ver con pagar las cuentas no está bien. Entonces es muy difícil poder decir uno estoy feliz cuando no hay dinero, ¿no? Entonces la sobrevivencia es una de las razones por las cuales estamos aquí. Los seres humanos estamos para sobrevivir, pero si no entendemos los mecanismos, los sistemas operativos de la mente, es muy difícil ser felices porque es mental. La mayoría de nuestros pensamientos, ¿de dónde tú crees que vienen? Del pasado. De un pasado que no, en el cual no nos hemos reconciliado. De un pasado que todavía nos causa sufrimiento por no haber aceptado lo que pasó y por la incapacidad de perdonar.
Entonces, donde yo encontré la solución y la felicidad y la tranquilidad fue en haber sanado mi pasado, en la aceptación de eso fue lo que tuve que vivir. Ese padre que me tocó alcohólico, eso fue lo que me tocó vivir para mi propio aprendizaje. Esa madre que me golpeaba, pues era la madre que yo escogí. Yo no lo veo como que es que eso fue lo que me tocó. Yo lo veo dentro de una teoría que se llama la evolución del alma, que nosotros escogemos todo antes de nacer, de que se diseñó un plan de vida diseñado por nosotros y por nuestros maestros ascendidos para esta encarnación. Entonces, todo lo que ha acontecido en mi vida tiene que ver con mi crecimiento espiritual. Aún el sufrimiento, en mi caso, era necesario el sufrimiento para yo poder desarrollar más compasión y más empatía y hacer lo que estoy haciendo hoy en día, ¿no? Trabajar en salud mental. Entonces, la mayoría de tus pensamientos vienen del pasado. Entonces, es muy importante sanar el pasado. La gente que yo he conocido en mi vida como uno de mis maestros espirituales que trascendió durante la pandemia, Aaron Sigal, al que le mando un abrazo en el cielo porque fue un maestro para mí por más de 20 años. Este hombre siempre yo lo veía feliz. Aún ante la adversidad, aún con problemas que tenía, que pues no le gustaba comentarlos, pero era un hombre con una actitud y una felicidad increíble. Siempre estaba contento, siempre estaba feliz. Siempre encontraba la forma de ver algo positivo dentro de lo negativo. Entonces me enseñó, es contagiosa la felicidad. Por eso yo le digo a la gente, es muy importante las relaciones que tú tengas, porque si tú te codeas con gente altamente enferma, tóxica, que vivan en una miseria, que vivan en un juicio, que vivan en un victimismo, las víctimas no se recuperan. Hay libros sobre esto científicos. Uno de los libros que me ayudó mucho a entender este concepto es, lo escribió Caroline Mees, una doctora, y dice ella que la razón principal por la cual la gente no se recupera es porque utilizan el lenguaje de las heridas. Pobrecito de mí, esto fue lo que me tocó vivir, me abusaron, me golpearon, me denigraron, me humillaron, me traicionaron, me rechazaron, me abandonaron, y por eso no soy feliz. Entonces, eso es parte de algo que tuviste que vivir, pero si tú no logras sanar tu pasado, aceptar tu pasado, pues es muy difícil estar tranquilo, estar felices. Entonces, es muy importante sanar ese pasado, donde está la memoria implícita, lo aprendido, todo lo que aconteció, todo lo que te acuerdas, porque también está el inconsciente de memorias que no te acuerdas, lo que está en el vientre materno. Por eso en el curso vamos a ir al vientre materno para poder remover, eliminar mucha energía que quedó ahí en el vientre materno, y también está lo que viene de otras vidas. Esto es ciencia, yo no le estoy hablando ni siquiera de religión, de nada de eso. Está científicamente comprobado que tenemos varias vidas, y en cada una de nuestras vidas vamos acumulando emociones, vamos acumulando sufrimiento, vamos acumulando creencias que nos limitan, y todo eso nos lo vamos trayendo, lo que no hemos superado, a esta encarnación. ¿Ok? Entonces vinimos aquí a aprender. Si no sanamos nuestras memorias, modificamos nuestras memorias, es muy difícil ser felices. Una felicidad genuina tiene que ser una persona altamente espiritual. Mi padrino, mi mentor, mi guía espiritual era altamente espiritual. Tenía una relación excelente con Dios. Y también yo considero que hoy en día, en estos momentos de mi vida, tengo una excelente relación con Dios. Vivo agradecido constantemente porque me siento bendecido.